Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Qué placer que nos estén acompañando. Hoy viernes festivo, ustedes en su casita, relajados, disfrutando por supuesto de este 20 de julio y nosotros, con ese honor que nos da llegar hasta cada uno de ustedes, hasta cada uno de sus hogares, hoy en viernes de Consintiendo a Mamá en Temas de Familia, un tema que a mí me encanta, que ha cogido mucha, pero mucha importancia, mucho auge, precisamente aquí en el Caribe colombiano, en nuestro país, pero data de hace miles de años. Y no solamente en la cultura británica, sino que inició en el Oriente. Vamos a conocer un poco más su historia, pero sobre todo, lo que se usa hoy en día para tener una tarde maravillosa de té. Para eso tenemos invitados muy especiales, y es la señora María Emilia Fadul y Juan Ignacio Lozada. Y yo me levanto para darles la bienvenida. ¿Cómo están? Qué bueno que nos estén acompañando hoy. Nacho, un placer como siempre. Ya Nacho es de la casa. Pero la señora Fadul es la primera vez que nos acompaña y queremos darle la bienvenida. Gracias, ¿cómo está? Eres muy amable. Para aprender un poco más sobre el té, sobre todo qué hacer para recibir en nuestro hogar una tarde a amigos, familiares, gente a la cual le tenemos muchísimo cariño y por supuesto uno a la gente que quiere la trata bien. Y qué mejor que tomarse el tiempo y la dedicación para armar cosas tan divinas como las que vamos a aprender a armar en el día de hoy. Hablemos un poquito sobre el té, sobre un poquito la historia del té. Sí, vamos a, como hoy en día estabas hablando de las atenciones, ¿no? Vamos a tratar una reunión temática, que es lo que se está llevando ahora, y a esto le vamos a llamar un tea party, que es una fiesta de té, en la cual vamos, su invitado principal es el té. El té es originario de la China, pero fue adoptado por los ingleses, ya que la esposa de Carlos V tenía siempre, esa es la historia, le daba mucha fatiguita entre el almuerzo y la cena. Tipo 5 de la tarde. ¿Y a quién no, verdad? Y a quién no, porque también ellos, su plato, su comida fuerte, su comida principal es en la noche, no es al mediodía como la nuestra. Entonces esta señora mandaba a preparar su té y lo acompañaba con galletitas y sanduchitos. Era un pequeño fiambre allí, y entonces ella se mantenía. Y allí se institucionalizó el té entre los ingleses a las 5 de la tarde. Además, tengo entendido que es una de las figuras que más representación le ha dado a los británicos, y por eso ellos son tan puntuales, se dice que son tan puntuales como tomarse el té a las 5 de la tarde. Entonces uno sigue como más o menos el ambiente de puntualidad y de llevar siempre como un orden y un horario en las cosas, como lo hacen los ingleses. Cuando decimos que somos indisciplinados, las no indisciplinados, decimos somos ingleses en nuestro horario. Yo soy un poquito inglesa en mi horario. Yo también soy un poquito, pero los que me acompañan no. Aquí, desafortunadamente, nuestra cultura no está muy adaptada precisamente a eso. A veces uno choca con eso, pero qué bueno respetar el horario de las otras personas y que le respeten el de uno, así como se respeta que en las tardes, 5 de la tarde, es el horario de tomarte. Antes, de pronto, uno hacía cualquier cosa, cogía una tetera, hervía un poquito de agua, unos tés que conseguía. Hay unos tipsitos. Tipsitos específicos, ¿verdad? Hay unos tipsitos, sí. Yo traje aquí una cajita con tés, son ingleses, este especialmente, la bolsita es de seda. Miren la elegancia, además, me encanta. ¿Por qué de seda? Tenlo ahí, María Emilia, para que lo vean. Para que tenga mejor filtro. En los japoneses la usan de acero, tú sabes que ellos usan, echan las hierbas en la teterita pequeña que ya viene con su filtro incorporado, sí. Y entonces sale un poco más impurito, con más hierbitas. Pero este es muy sofisticado y se debe aplicar, se dice, se sirve el té de golpe. ¿Qué significa eso? El agua del té debe estar caliente antes de su primer hervor, no hirviendo como normalmente creemos. Okay. ¿Por qué? Porque así. ¿Y por qué de golpe? Nosotros colocamos aquí
la bolsita de té y la tetera, que no tengo el agüita aquí. Ahorita no las traen. Ahora no las traen. La tiro golpeando. Porque estamos esperando que sea precisamente el momento. Para que además lo deguste. La tiro para que golpee la bolsita con té y esta esparza todos sus aromas. Ok. Hay el té rojo y el té verde, originario de China. De China, claro. Y los ingleses adoptaron el té negro. El té negro. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre la historia, sobre los beneficios. Además, es que no solamente es la parte cultural, sino la parte, porque los chinos tengo entendido que lo usaban precisamente para calmar ciertas dificultades que tuvieran físicas. De pronto tenían algunos dolores, algunas dolencias estomacales, y ellos siempre con las hierbas trataban de matizar estos dolores o estos inconvenientes médicos o de salud que tuvieran. Por eso, después de los años, seguimos tomando té. De pronto el de manzanilla, que nos calma un poquito los cólicos. De pronto el otro, que nos ayuda a dormir un poquito más. Y así cada uno tiene sus beneficios. Pero la idea de armar una mesa como esta, como la que vamos a aprender a armar hoy, es pasar una tarde agradable. Apartándonos un poquito de los beneficios en salud que pueda tener, es pasar una tarde agradable, una parte con amigos, una parte, un tiempo muy especial con aquellas personas que queremos, y quedar además como unas princesas, como unas reinas, como la reina de Inglaterra. Eso lo vamos a aprender después de la siguiente pausa comercial, y ya regresamos.